que por ahora pasa poco. Ha tenido una sola llegada clara el equipo de San Martín, que respondió bien abajo a los 4 minutos por parte de Pablo Bustamante. Pelotazo largo, mucho pelotazo de un lado y del otro. No hay claridad en el juego por ahora. Ahí sale del atrás Álvarez. Álvarez que va tocando con el número 11, Núñez. Núñez para Álvarez. Otra vez toca y toca San Martín, tratando de cuidar la pelota a ambos equipos. Va una pisada bárbara por parte del número 10, Pérez, que la tiraba para adelante para Prodicio. En definitiva, saca del fondo a Nahuel Caller. La baja del pecho, muy bien Mainero. Se viene por el Zapito del Sol, el Zapito del Sol. Otra vez para Mainero, Mainero por el Zapito del Sol. Se mete el Zapito. ¡Oh! La pelota que pasa al lado del palo izquierdo del arquero. Bien, Fernández sacándola con la mano izquierda al tiro de esquina. Primera llegada clara por parte de Acción Juvenil. Buena combinación en el ataque entre del Sol y el Mainero. Bien, el arquero Fernández sacándola al córner. Pelota dividida, nuevamente la gana Matías Gómez, ya viene el San Martín con mucha gente en ataque, le toca ahora para el número 8 Toledo, remate totalmente desviado, era el número 8 Maico Toledo con la pierna derecha, sacó un pelotazo largo, totalmente desviado. La hacen rápidamente para Alejo Mainero que para, la pelota va tirando el centro, va entrando Pablo Farías por el segundo palo, no puede conectar Pablo Farías cuando recibía el cuerpo del arquero Fernández. 42-30 de esta primera etapa. Hay tiro libre por Andarivel izquierdo para el equipo del Atlético San Martín. Lo va a hacer el número 10, Cristian Pérez. Una falta contra el delantero Núñez. Ahí va a venir el centro al corazón del área, defendido por Pablo Bustamante. La que lo calme. ¡Gol! ¡Gol de San Martín! El número 9, Alexis Dovicio, apareció después que el balón pegara en la espalda de un hombre de Acción Juvenil, Federico Do. Le quedó para el número 4, en definitiva, Lucas Calafel, que se metió de cabeza venciendo la resistencia del arquero Pablo Bustamante. San Martín de Vicuña Mackenna 1, Acción Juvenil de General Deza 0, lo marcó a los 43 minutos 50, Lucas Calafel para el equipo local. En 47-10 de esta primera etapa, final de los primeros 45 minutos, con gol a los 43-50 de Lucas Calafel de cabeza. Va, está parado frente a la pelota el número 10. Ahí va tocando hacia atrás para la posición del 5 Gómez. Gómez que abre más a la derecha para que se venga. Ahora va despejando en el fondo Marcos Pino. Muy bien, la tiene ahora la baja Alejo Mainero, que la tira larga por el... Atención, se viene Merile, Zapito del Sol, gol. ¡Gol! Juvenil, el Zapito del Sol, jugada que arrancó del medio por la izquierda para que la tocara Merile que la tiró al área grande, y ahí estaba el Zapito del Sol para pegarle mordida. No le pegó bien, se levantó ese balón y se metió al lado del palo derecho del arquero Fernández. En 25-30 igual Acción Juvenil. Ahora aquí en el Parque Centenario de Vicuña Mackenna están 1-1. El Zapito del Sol le marcó para el equipo aurinegro.
Santiago Álvarez se va a hacer cargo de esa pelota. Pelota que va ganando Aymar cuando venía hacia adelante. Ya viene el Zapito del Sole, ahora cruza la mitad de la cancha. Ya viene el número 7, la hace la individual, a ver si la toca para que se venga ahora el Corcho Peralta. Corcho Peralta, la pelota que rebota en un hombre de San Martín. ¡Gol! 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 ¡Gol en contra del 4 Calafel! La pelota que pateaba al arco, el número 15, el Corcho Peralta. El balón que rebota en la cara de Calafel y se mete debajo de los tres palos del arquero Fernández, que nada pudo hacer. En 28-40, en 3 minutos, puso otra vez Acción Juvenil 2, San Martín de Vicuña Mackenna. Gol en contra del número 4, Lucas Calafel, para el equipo de Juvenil, que ahora gana y ahora está más puntero que nunca en este torneo Apertura 2022. Al área, defendido por el 1 de Acción Juvenil, el único hombre en la barrera, el Zapito del Sole. Pelota que viene para el 10, para Pérez. ¡Pérez! ¡Gol! No, 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 no. Cuando venía el remate del 3 Álvarez, la pelota que pega en el travesaño y pega en la línea y sale. Se salva increíblemente Acción Juvenil. Cuando venía el remate de Álvarez, todo San Martín se quedó protestando esa jugada. Pelota para el Zapito del Sol, de Soles, que la toca más adelante para Kevin López. Lo traban a Kevin López, le recupera la última línea. Atlético San Martín, que va con toda la artillería aérea al campo y al área, defendido por Pablo Bustamante. Va a venir el centro de Galván, la pelota al corazón del área. La alcanza a tocar cuando Aymar cabeció para su propio arco. Con la mano cambiada, Pablo Bustamante voló sobre su palo izquierdo y la sacó al córner. Se vio de todo el estadio, el árbitro del partido no la vio, deja seguir esa pelota. Se viene el Corcho Peralta que se va a venir hacia la posición de número 10. Se viene Aymar, Aymar, las manos del arquero Fernández, la sacan al córner. Hay tiro de esquina para Acción Juvenil. Cuando le da una chance más o no, a ver qué dice el árbitro. Y ahí el árbitro del partido marca el final, final, final de estos 90 minutos dramáticos, jugados con dientes apretados. Ganó Acción Juvenil aquí en el sur de la provincia de Córdoba. Juvenil 2, Atlético San Martín de Vicuña Mackenna 1. Está cada día más linda. Te invito a que nos visites y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas para que puedas recorrer cómodamente nuestro patrimonio cultural y religioso. Pusimos en valor la costanera, engalanando nuestro río con un corredor magnífico de arte urbano que te va a deslumbrar. Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad. Además, vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos, hoteles y gastronomía de alta calidad. Visítanos, vení con tu familia, vení con tus amigos. Vení, Córdoba te espera y cada día está mejor. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora.